pregunta de México. Una persona me mandó Tov, y se llama Tov, nació hijo. ¿De qué nombre va a poner la hija? En un lado hay el nombre de la abuela, de la hija. En otro lado, en esta familia, lo han hecho en Barminan, falleció una familia. Bueno, la familia joven. La familia quería poner persona de fallecida. En otro lado, está la abuela. También tiene miedo de no poner nombre sobre persona que murió joven. Entonces, el consejo en este caso es hacer una cosa que está correcta. Dos nombres. ¿Qué ganamos? Con dos nombres no hay ningún mazal mal de la persona que falleció joven. En otro lado, la abuela está alegre y contenta que está el nombre del de ella. La familia de la persona que falleció también está alegre y contenta. De mazal no hay ningún mazal malo. Así todos están contentos. Este es el del Jishabá, Shavolo. ¿Y cómo la van a llamar a la niña? ¿Por uno, por el otro o por los dos? Eso sí. A nombre de la... Según la Jadonis, necesita llamar los dos. Él dice que necesita llamar los dos Jadonis. Aquí dice, el nombre de ella es Rachel Lea. Llamar a Rachel Lea. El mundo práctico no hace así. Lo debe llamar el primer nombre. En este caso, de todos tener miedo del nombre de falleció, todo necesita entender ese del Jishabá, Shavolo Adam. Entonces, que te digan Rachel Lea. Si puede, no, todo mejor. Si no puede, el nombre de que es lo más gusto, no tiene miedo. No tiene miedo. Ahorita, cuando yo estuve en Panamá, mostraron una casa de donde poner medusa. Cosa, ahí está casi la mayoría de las casas, están así. Hermoso. Tiene dos muy hermosas. La verdad es asunto que preguntaron a mí. A mí preguntaron dónde poner la medusa. El problema es, usted entra la cocina, de dónde comer, de dos lados. Hay aquí elevador, aquí elevador, aquí puede entrar, aquí puede entrar. Entonces yo pregunto, los dos están iguales, ¿dónde está la entrada? No puede saber. Yo dijo, ¿dónde hay más personas que entrar? Dijo, seguro este, de la izquierda. Dijo, ¿por qué hay más turistas, los salones, todo así? Dijo, sí, tiene seis empleados. Uno, chofer, una sirvienta, uno de los niños, o sea, no importa cada uno. Entonces, todos se van en este camino. Entonces, pero la papá de la familia es de aquí. Seis contra... cuatro. Entonces, más. Encontró en un alajá, en un libro, se ha escrito, empleados no considera. ¿Aunque sean yudín? Sí, empleados no, aunque sea yudín. Solamente que considera que tiene que entrar y salir, solamente la familia. No empleados, no. Esos que servir en la casa, no considera en la cuenta. Entonces, la cosa es pasión. Entonces, la familia se va de este camino, este camino. ¿Y no podían poner dos meses, no? Cuando usted pregunta, bueno, ¿qué pasó con usted hoy? Ese es el clima, jajam. Si hay duda de los dos lados están iguales, ¿a quién está igual? ¿Quién está igual? Los Fosquín dijeron, le puede hacer como quiera. Hay alajá también en la ¿dónde quiere ponerlo? ¿Los dos? No. O este o este. Si los dos, todos están iguales, ¿qué quiere decir? Entradas iguales. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué quiere decir de dónde entra la cuenta? Ustedes cada uno imagina cómo están los cuartos en la casa. ¿Dónde está la... la casa es de ahí, está la entrada. Los arquitectos hacen como alja. Ellos ponen la puerta donde entrar de ahí. Siempre la mayoría también, no es siempre, pero casi siempre, es también donde está la tzirim, está en este lado donde está la puerta. Les muestra dónde está la entrada. Si todos iguales, puede, pues quien dijeron, puede poner como quieran. Entonces, hay alja. Hay veces este lado, hay veces... ¿dónde quiere? Puede poner. Está jugando.